Se conocen unas 24.000 especies de algas y de todas ellas, solo unas cuantas se utilizan para la alimentación o con fines medicinales. Las algas tienen un alto contenido de carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y, sobre todo, minerales. Al absorber los rayos del sol, son ricas en energía solar. Algunas algas también almacenan energía luminosa, los biofotones que se transmiten a las células. Una cucharada sopera te abastecerá de gran cantidad de minerales, como son el sodio, calcio, hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc, cobalto, yodo. Las algas de agua salada ofrecen cantidad de nutrientes, pero también un exceso de sal, y dentro de ella, de sodio, que tendrá que tenerse en cuenta a la hora de sazonar los alimentos que las acompañan. Se ha constatado que ejercen cierta protección contra la radiactividad. Investigaciones llevadas a cabo por la Universidad McGill de Canadá indican que las algas contienen una sustancia que ayuda a eliminar el estroncio radiactivo del cuerpo. Por el contrario, hay que valorar que hoy en día los mares contienen ciertas cantidades de productos radiactivos y metales pesados que son absorbidos por los constantes filtros marinos, como son los peces, corales, algas y demás seres que lo habitan, siendo acumulados por los mismos en mayor o menor medida. Recuerda que las verduras de mar, como son llamadas, pertenecen al mar, a su fauna y al equilibrio marino, y que para el ser humano se han diseñado las verduras terrestres. Concluir que pueden usarse sin abusar como complemento alimenticio o nutricional, más que como alimento principal o habitual, para evitar exceder las necesidades de yodo y sodio, sobre todo en personas con disfunciones tiroideas o hipertensas. En estos casos, son preferibles las de agua dulce. Las algas de agua dulce ofrecen cantidad de nutrientes vitales y clorofila de forma equilibrada y completa. Son un buen complemento nutricional y alimenticio, fortalecedoras del sistema inmune y altamente desintoxicantes de la sangre y del sistema digestivo. Están catalogadas como superalimentos y tendrían que ser tratadas como un suplemento nutricional. La patata es un tubérculo feculento rico en almidón, muy nutritivo y excelente alimento. Contiene gran cantidad de potasio y es rico en fósforo, vitamina C, ácido fólico y vitaminas del grupo B. Entre la piel y la pulpa contiene silicio y también proporciona lisina y triptófano. Las variedades con más color también contienen antioxidantes. La patata pertenece a la familia de las solanáceas y estas contienen un alcaloide llamado solanina que, tomado en cantidad, resulta tóxico. Las patatas que adquieren una tonalidad verdosa indican una alta cantidad de solanina que se produce por la continuada exposición de la patata a la luz y al calor. Otra parte que contiene solanina es la zona de los ojuelos cuando estos germinan. Si la patata contiene alguna zona verdosa o los ojuelos han germinado, hay que eliminar esas zonas para evitar tomar ese contenido de solanina y, en el caso de que ya esté muy extendido, es mejor desestimar la patata afectada. La solanina se mantiene inalterada incluso después de la cocción y de la digestión, con lo cual se almacena en el organismo actuando de manera que retira el calcio circulante y produce calcificaciones que afectan a los huesos y a las articulaciones. De manera que consume patatas lo más frescas posibles, desecha las que estén con zonas verdes o con los ojuelos germinados y si la cantidad de ellos es poca, elimina esas partes. Comerlas con piel, bien lavadas y ecológicas, te aportará un beneficioso oligoelemento como es el silicio. Al ser hervidas con la piel, parte del potasio y el silicio pasarán al agua, y esa agua puede emplearse para hacer una nutritiva sopa o crema. Si comes una patata ecológica con piel, hervida o al horno, y simplemente aliñada, unas 3 horas antes de irte a dormir, te inducirá a tener un dulce y relajante sueño. Según la doctora Demesson,
Esto sucede porque la patata crea una respuesta bioquímica que produce el movimiento del triptófano de la sangre al cerebro. El cuerpo utiliza el triptófano para producir serotonina, la sustancia química del cerebro que hace que uno se sienta feliz y relajado. Deberás regular la cantidad de patata a consumir para evitar la excesiva producción de serotonina que causaría sueños alterados y resaca. El agua de hervir las patatas es un excelente limpiador de los objetos de cobre y plata, y el jugo de la patata cruda recién exprimido es un magnífico calmante de la acidez de estómago, además de ser muy bueno cuando hay deterioro de los discos intervertebrales, la espondilitis. Su almidón, que es emoliente, suaviza la piel, las inflamaciones y es cicatrizante. En cuanto a la compatibilidad química, al ser un feculento no deberá mezclarse con cualquier otro feculento o farináceo ni con frutas ácidas. Es ideal combinarla con verduras o también con frutas dulces. Recuerda que, como cualquier otro farináceo, tiene que estar bien cocido y tienes que ensalivarlo bien antes de ingerirlo para que la enzima tialina actúe y dé comienzo así el proceso de dextrinado del almidón. Las patatas, tan sencillas como completas, un magnífico alimento para combinar y con el que podrás saciarte nutriendo el organismo. Para preparar el plato que proponemos hoy, la porrusalda con algas, necesitarás 6 dientes de ajo, 4 puerros de tamaño mediano, 1 kilo de patatas ecológicas, una taza de algas deshidratadas o frescas según gusto, como pueden ser la lechuga de mar, dulce, kombu, etc. Habrá que tener en cuenta las instrucciones a seguir antes de su consumo y si hay que ponerlas o no a remojo. Una cucharada sopera de pimentón o de cúrcuma. 100 centilitros aproximadamente de aceite de oliva extra virgen. Agua alcalina y cierta cantidad de sal del Himalaya, teniendo en cuenta la salinidad que puedan aportar las algas en la cocción. Estos ingredientes son para 4 personas y tendrás que proceder de la siguiente manera. Una vez bien limpios los puerros, se cortan en trozos de un dedo de grosor y se rehogan en el aceite junto con los dientes de ajo laminados. Se añade el pimentón o la cúrcuma y se rehoga rápidamente con cuidado de que no se queme para que no amargue. Se cortan las patatas, se incorporan a la cazuela y se añade el agua alcalina necesaria para cubrirlas. Cuando comiencen a hervir, se añaden las algas y a media cocción se prueba y se rectifica de sal. Dejamos cocer hasta que las patatas estén hechas. Si el estofado ha quedado demasiado caldoso, podemos chafar algún trozo de patata para espesar el caldo. Hay que servir caliente. Ah, y un truco. Corta las patatas rompiéndolas para que suelten el almidón. ¿Cuántas veces nos hemos complicado la existencia por habernos negado a tomar la decisión más sencilla, por haber rehusado a emprender el camino más recto o por cualquier otra circunstancia que lo ha complicado todo? En la creación nada es enrevesado, todo es simple y sencillo. Es la mente inferior movida por el ego la que tiende a enmarañar las cosas. Aquella persona que es sencilla, como lo ha sido siempre la imagen que todos tenemos de las patatas, aun siendo perfecta conocedora de su potencial, en absoluto pretende destacar. Sabe que la mayor grandeza es permitir que el espíritu se manifieste con todo su esplendor a través de su alma, y para ello se entrega con total humildad a la voluntad divina. Señor, que se haga tu voluntad en mí y a través de mí, ya que sólo de esta manera los demás podrán ver quién soy en realidad y todo lo que contengo y puedo aportar. Sin educar a nuestro ego y dejándolo campar a sus anchas, nunca podremos realizar este acto de entrega, y todas las interferencias que el ego origine conformarán la personalidad que verán los demás en nosotros, dando mayor relevancia a los empavonados condimentos que al sencillo ingrediente principal, que siempre será el que mayor aporte nutricional proporcione.
De ti depende y solo de ti que te muestres con la grandeza de tu sencillez o con la presunción de las máscaras con las que el ego te disfraza. Salud y que aproveche.